Buenos días, papás. Buenos días, alumnos. Buenos días, exalumnos. Maestra Corona, buenos días. El día de hoy es un día diferente para la escuela. Es un día en el cual nos encontramos aquí reunidos para escuchar algunas experiencias de exalumnos que el día de hoy ya se encuentran estudiando un nivel licenciatura, incluso ya terminaron. Invitamos a más personas, pero desafortunadamente por sus múltiples ocupaciones no nos pudieron acompañar. Voy a presentarlos, no los traigo escritos sin temor a no equivocarme. Voy a empezar así como están, de derecha a izquierda. Está primero el joven Héctor Acosta Villegas. Por favor, un aplauso, por favor. Ya cada uno de ellos se presentará y nos dirá qué es lo que está haciendo actualmente. Después tenemos al joven Mario. Por favor, un aplauso. Después tenemos al joven Jesús. A la señorita Ivette Chico Soriano. Al joven Miguel González. A la señorita Wendy. Y nos acompaña el día de hoy la maestra Coralia Villegas Romero, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. El director Leonardo Rodrigo Max García. En la parte de atrás no se alcanzan a ver, pero tenemos a Juan Fuentes y a Rodrigo Cortés Moya. Bien, el motivo de esto, nosotros, como ustedes saben, estamos llevando a cabo una estrategia global, la cual se llama la importancia de asistir a la escuela. Y ustedes han hecho una serie de proyectos en las diferentes asignaturas, y en esta ocasión toca por parte de los exalumnos constar aquí sus experiencias como comercial. Están grabando para Facebook Live. Ahí estará la maestra Karina. Volteen para que los vean, sonrían. 5 minutos de fama. Le dan like al rato para que se vuelva trending topic, ¿no? Me permití escribir unas palabras a los compañeros que ya egresaron. Voy a compartírselas. Buenos días. Se me ha hecho el regalo de hacer uso de la palabra para dar la bienvenida a nuestros exalumnos. Queremos agradecer su asistencia a esta institución que los tuvo a lo largo de 3 años. Tal vez los más difíciles como adolescentes. La labor de la secundaria consiste en que el alumno hay que convencerlo de que no sabe mucho de lo que está aprendiendo, pero también que en la vida no habrá rescate, de que en la vida real cada uno es responsable de lo que aprende, del camino que ha trazado. Es decir, cada quien es arquitecto de su propio destino. Superaron carencias que tuvimos aquí cuando iniciamos la escuela secundaria. No por ello detuvieron su camino y nos dimos cuenta que con sus ganas de salir adelante, su esfuerzo, su participación en la escuela, no hay obstáculo que pueda detenerlos. Y hoy aquí su asistencia, que les sirva a ustedes, jóvenes de tercero, para que los motiven y para que sean mejores personas y alcanzar sus metas. Desafortunadamente no tenemos más personas por sus múltiples ocupaciones. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder el micrófono a cada uno de ellos. Va a dar su versión, su nombre, a qué se dedican y qué es lo que esperan realmente de su futuro. ¿Sale? Entonces, después de esto, no sé, maestro, si hay una serie de preguntas. Si alguien quiere acercarse a alguno de ellos, preguntar cómo les ha ido, también se puede. ¿Estamos? Bueno, comencemos entonces. Mi nombre es Héctor Acosta, soy estudiante de la Universidad de Nace. Estudio pedagogía actualmente, tengo 22 años. ¿Y qué me dejó la secundaria Emma Goldman? Pues me dejó un ejemplo de dedicación y de pasión por todos los docentes, porque no contaba con la misma infraestructura que ahorita tienen ustedes. Y a pesar de todo, creo que cada uno de ellos dio lo mejor y pues nos dio para tratar de salir adelante cada uno de nuestros compañeros. No hubo nada que nos pudiera obstaculizar nuestro aprendizaje y pues, gracias a todos ellos, aquí estamos y continuamos hacia adelante.
Yo soy Mario Arroyo, estudiante de Ingeniería Química en el Politécnico en Zacatenco. Lo que me ha dejado la escuela básicamente ha sido el interés sobre los estudios, el interés por la ciencia, gracias al profesor Daniel, al profesor Víctor, al apoyo de nuestros compañeros. Y de las cosas que más he destacado sobre mi carrera ha sido que los concursos en los que he participado sobre el concurso internacional de química. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Jesús Antonio Reyes Jiménez. Estudio actualmente la licenciatura en gastronomía en el Tecnológico de Chimalhuacán. Y bueno, lo que me ha dejado la escuela Emma Goldman es mucho aprendizaje por parte de los maestros, porque tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros de ellos. Así que aprovechen lo poco o mucho que les puedan dar, porque eso es una base en lo que ahorita estoy estudiando. Saber formular proyectos, ideas, dar a conocer tus ideas y sobre todo la responsabilidad. Gracias a la responsabilidad que me enseñaron mis maestros, ahorita en prácticas, de todo el año, de todo el primer año que voy a durar ahí, me asignaron de gerente general. Hola, buenos días. Mi nombre es Katia Soriano, tengo 20 años. Y actualmente estudio actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, soy artista escénica y estoy organizando mi propio festival de teatro en Guanajuato. Así que si alguien de aquí tiene alguna inquietud artística o quiere saber más acerca del arte, puede preguntarme, sin compromiso, puede preguntarme, yo voy a estar encantada de resolverles todas sus dudas. Y lo que me dejó la secundaria fueron muchísimas cosas, sobre todo a cumplir mis sueños, sobre todo a creer en mí, y pues ese es el consejo que les doy, que crean en ustedes mismos, que crean en sus sueños, que aunque parezcan imposibles las cosas, todo es posible. Mi nombre es Miguel González Santiago, tengo 26 años y el año pasado terminé mi licenciatura en informática. Soy egresado en una escuela privada. La verdad es que ¿qué le debo a esta escuela y a cada uno de los profesores? Es que mucho, a comparación de muchos chavos de aquí que a lo mejor tienen una conducta mala, yo me consideraba igual. Mi objetivo era terminar la secundaria y hasta ahí ser el mejor comerciante. La verdad es que gracias a cada uno de ellos decidí seguir estudiando. Hoy pertenezco a una secundaria que pertenece a esta misma zona. Orgullosamente les puedo decir que pertenecí al equipo de trabajo de esta secundaria y al equipo de trabajo de la profesora Coralia. Esta escuela me enseñó a valorar muchas cosas que desafortunadamente en esta etapa de cada uno de ustedes pues se nos hace fácil decir que la escuela futuro no nos va a servir. La verdad es que a mí en lo personal me ha dejado muchísimas cosas. Ya no quería seguir estudiando, gracias a cada uno de los profes que se encuentran en esta escuela, es que decidí retomar la escuela y hoy en día pues terminé mi carrera y pues sigo con intenciones de seguir buscando cosas nuevas y por qué no seguir desarrollándome como persona y en lo profesional. Nosotros nos ponemos nuestros límites. ¿Por qué? Porque dices, ay, matemáticas, ¿de qué me va a servir? Déjame decirte que en todo te sirve. He estado en escuelas, he trabajado en el SAT, he trabajado en varias instituciones en las que, no por ser psicóloga, no te piden matemáticas, te piden ciertos conocimientos
que son bases aquí, allá en la prepa. Dice, no, no lo voy a ver. ¿Y qué crees? Lo ves en la práctica, en la vida diaria, en el trabajo. Si, si es que algunos ya tienen su trabajo. Bien, la verdad es que no solo te preparan aquí para que tengas conocimiento, sino te dan una formación personal, para que tú crezcas y seas ambicioso, no de que vengas y como te dicen tus profesores, mira mi bendición, mira, aquí está mi hijo, qué orgullo. Qué bonito es decir, ¿sabes qué? Trabajé en el SAT. Oye, soy reconocida en tal empresa. Oye, tengo este título, voy por una especialidad. ¿Qué crees? Me va a dejar más dinero. ¿Vas allá afuera? Te piden secundaria. Pero para los empleos más, más poco pagados. ¿Quieres algo más? ¿Quieres tener una vida mejor, una mejor calidad de vida? Hay que estudiar. Y como dirían algunos, un profesor, disculpen la vulgaridad, pero hay que chingarse. Para tener algo bueno. Y aquí me enseñaron que mientras más empeño le pongas, más te llega. No sé qué se está mirando aquí, pero por qué no llegarse. Que no sea solo una mención, no sea, vamos a salirnos, porque a la larga, esa clase que no tienes, clase que no aprovechas, allá te van a preguntar, van a esperar que tú ya sepas eso. Y algunos, miren, lo habrán visto en Facebook, pero te preguntan, unos de esos de qué tanto es la fotografía, te ganas 1,000 pesos, ¿no lo vieron? ¿Qué tanto sabes de matemáticas? ¿Qué te cuesta una clase, dos clases? ¿Qué te ganas 1,000 pesos? Por encontrarte una persona así y haber puesto atención. Eso es todo. Hola, buenos días. No me empiezan a ver. Yo me llamo Juan Fuentes, soy egresado de aquí de la EMA, me dedico, bueno, soy estudiante de enfermería y trabajo, y bueno, ¿qué me ha dejado la EMA? La verdad me ha dejado muchas cosas buenas, el proponerme proyectos y cumplir mis metas, y pues no queda más que agradecer a cada uno de los maestros y sí, al director. Gracias. Bueno, yo soy Rodrigo, tengo 21 años y ahorita estoy estudiando la ingeniería en mecatrónica aquí en el Tecnológico de Ecatepec. Bueno, ¿qué me dejó la EMA? Creo que no, ¿no? A mí me dijeron, tú tienes que decir algo así como a ver qué sale de mí. No, pues la EMA me dejó muchas cosas. La verdad, conviví mucho tiempo aquí, 3 años. Y me dejó una gran experiencia, buenos amigos, como el Paquito. Pero te enseña muchas cosas. La verdad, yo digo, fueron mis mejores años, la secundaria. Y la verdad, si volviera a regresar a un grado, sería a tercero, porque fue el mejor. Gracias al maestro Toledo, al maestro Miguel. Fue a todos, ¿no? El señor que digo todos los nombres, ¿cómo va a acabar? Pues me dejó muchas experiencias, se me dejó un sabor dulce, la verdad. Y pues de ahí a la preparatoria ya iba preparado, porque sí te enseñan muy bien estos maestros. Yo lo viví, aunque te regañan y te hacen lo que ellos quieren. Pero sí te dejan muy buenas experiencias. Y ¿qué más puedo decir? Creo que ya es todo de mi parte. Pero sígale, échale adelante. Estudien, porque sí es muy dura la vida sin estudios. La verdad, yo me pasé 2 años sin estudiar y no encuentro, bueno, encuentro trabajo, pero te pagan una miseria. Y los que te pagan más no te dan seguro, no te dan nada, entonces arriesgas tu vida ahí. Así que échale ganas, acaben la secundaria, la preparatoria, lleguen a superior, en una buena escuela, porque si no, pues ya. Y sigan adelante. Ya estuvo conmigo. Thank you.
nombre es Leonardo Lapú López López. Soy estudiante de la Escuela Superior de Música de Limba, allá en CNEA. Estoy en la licenciatura de flauta. Y pues actualmente estoy trabajando de maestro de música. Es clase de flauta, ¿no? Y bueno, he tenido logros. Gané una vez el concurso, quedé en primer lugar en el concurso superior en la misma escuela. Y he tocado como invitado en la UNAM. Una vez toqué con la Ópera de Bellas Artes en el Palacio. Y bueno, he estado tocando, he tenido varios grupos. Una vez me fui de gira. Nada más dejé Hidalgo. Y pues sí, he tocado en varias orquestas, creo que ya he tocado en la mayoría de salas. Y pues actualmente pues estoy bien, establemente. Y lo que me dejó en la secundaria, pues creo que es el principio para ir madurando, porque uno ya se empieza a ser más independiente, más sí, uno es más responsable, porque ya ese transcurso uno está madurando. Ya cuando uno entra a la prepa, pues sí, ya no hay papás, ya te tienes que subir al metro, te tienes que enfrentar a la vida, al mundo, y pues de decidir, pues sí, disfruten la secundaria porque es de lo más bonito, porque ya en la prepa pues ya no es igual, ya no tocarás igual, y pues ya si empiezas a trabajar y entrar a la universidad, pues ya, ya no hay tiempo de. No, eso es todo, chicos. Bien, hay que brindar un aplauso para todos ellos. Hay que reconocer que tuvieron un espacio para venir a platicar sus vivencias. Como ustedes se pueden percatar, tenemos en todas las áreas, ¿no? Tenemos profesionistas en todas las áreas. Desafortunadamente, a ustedes les hubiera a los caballeros más por el fútbol. Invitamos a un joven que estudió aquí y ya está en las fuerzas básicas del Pumas. Entonces tuvo práctica el día de hoy, no pudo asistir, pero él me dijo que para el próximo año también. Ya tenemos un compañero desde cuando estábamos en la casa allá en la calle México. Ya es maestro, ya es colega de nosotros, da clases en el Colegio Siglo XXI. No pudo asistir porque pues obviamente ya ven cómo son los directores, ¿no? No dejan asistir a otras instituciones, otros directores, el de aquí sí nos permite estar afuera, sí, porque debe hacer un extrañamiento y mejor no hablemos, ¿no? Entonces, muchachos, para que vean, aquí tuvimos las vivencias de cada uno de ellos. Yo sé que a lo mejor tienen mucho que platicar, muchas experiencias que vivieron aquí, buenas o malas, en la escuela. Pero creo que lo que se rescata es, hablaron bien de la escuela, no les pagamos, no les vamos a dar nada por echar porras. Bueno, nada más a Moya, que dijo que me agradeció, entonces ya se ganó su torta y su coca, su despensa. No, eso no se puede decir ahorita. Entonces, no sé, maestro, si quieras, alguien de ustedes quiere hacerle una pregunta a cualquiera de nuestros exalumnos. Con toda confianza, muchachos, nada más levantan la mano, les paso el micrófono y ellos les contestarán. Nadie. Jocelyn. Yo he escuchado que quiere ser psicóloga. Aquí nos habló una psicóloga, no sé si tengas alguna pregunta con ella. O alguien más. Informática. ¿Quién? Isaac. El micrófono, Isaac.